Ya sabemos que para adquirir una mala costumbre o un vicio se necesitan muchos pecados repetidos y de la misma manera, para conseguir una virtud contraria a este vicio, se necesitan repetidos y frecuentes actos buenos para lograr adquirir una buena costumbre que sea capaz de enfrentarse al vicio y alejarlo. Aún más son necesarios más actos buenos de virtud para formar una buena costumbre. ¿Qué actos pecaminosos para formar un vicio? Porque el vicio le colaboran las pasiones y las malas inclinaciones. En cambio, en la virtud se le opone nuestra naturaleza corrompida y viciada por el pecado. Todo lo que vale cuesta. No vayamos a creer que hacer actos de virtud contrarios a los vicios es algo fácil y agradable. Nada de eso. Por ejemplo, tratar con amabilidad y paciencia a quien nos humilla y ofende, eso ayuda mucho a conseguir la paciencia, pero no es nada fácil. Veamos otro ejemplo, ser fríos, hasta despectivos, demostrar antipatía y horror y hasta mala educación, ante una amistad se le hace daño al alma. Eso va contra nuestra voluntad y es algo verdaderamente costoso. Por eso mismo, el premio que nos dará Dios será mucho más grande. Por lo tanto, no dejemos de hacer estos actos contrarios a los vicios, aunque parezca que nos sangre el corazón y que el alma agoniza de sufrimiento. La corona de gloria que nos espera es muy grande. Cuidado con los enemigos pequeños. El libro del Cantar de los Cantares dice, hay que hacerles cacería a los pequeños roedores porque pueden destruir nuestros cultivos. En la vida espiritual debemos cumplir este mandato, no contentarnos solamente con atacar y echar lejos los movimientos más fuertes y violentos de las pasiones, sino también los más leves y pequeños, porque estos movimientos pequeños les sirven a los otros para atacarnos y vencernos, como los muchachos pequeños sirven a los ladrones grandes para entrarse a las casas, entrando primero los menores por las ventanas, abrir las puertas para que entren los mayores. Así es como se van formando las malas costumbres y los vicios, empezando por dejar entrar en la vida cada día las pequeñas imperfecciones y estas abren puertas mayores. Muchas personas se han descuidado y no se han mortificado en evitar pequeñas faltas dejándose llevar por pasiones y malas costumbres, y en cosas fáciles y aparentemente sin gran importancia, y creyeron que solamente deberían mortificarse en las pasiones más difíciles y graves. Cuando menos lo imaginaban, sintieron el poderoso asalto que el enemigo de la salvación y sufrieron un enorme daño espiritual. Esto es lo que nosotros tenemos que tratar de cambiar. Lo que se puede hacer, es decir, sin cometer pecado, hay que distinguir entre lo que es lícito y lo que no es lícito. Para uno poder mortificar estas pasiones, lo necesario hay que hacerlo y decirlo siempre. Por lo que es solamente lícito, no es necesario. Si se deja de hacer o decir, procur, producirá grandes bienes espirituales. Porque la persona que se va acostumbrando va más fácilmente a dominarse a sí misma. Cuando le lleguen los atractivos de las pasiones y de los malos instintos, ya tiene fuerza de voluntad. Eso es lo que nos falta a la mayoría de nosotros. Fuerza de voluntad. Y para salir vencedora de muchas tentaciones. ¿Cuántos hay? que dejaron de decir una viveza que se les ocurrió y la callaron por mortificación. O sea, también nosotros en nuestras palabras podemos tratar de corregirnos y después cuando en un momento de ira les vino el deseo de decir estas palabras ofensivas, ya no las dijeron porque trataron de corregirlas en el momento, porque se habían ejercitado en callar. Ojalá volvamos a repasar de una vez. Estos remedios en los cuales nosotros empezamos a hacer las cosas bien y en un momento inoportuno lo dejamos. Hay que cuidar la vida interior, hay que practicar las virtudes para conseguir gloriosas victorias y espirituales. En poco tiempo hacemos grandes progresos en la virtud e iremos creciendo en virtud y en santidad, casi sin darnos cuenta. La experiencia ha demostrado que si descuidamos cumplir los consejos de dominarnos a nosotros mismos y dominar la, la voluntad, aunque hagamos bellos planes de progresar en lo espiritual, no quedaremos sin conseguir verdaderos progresos en la virtud. Porque el progreso en lo espiritual, oigan bien, no consiste en hacer fantásticos planes de santidad, sino en cumplir cada día en 24 horas uno se programa lo que nos puede llevar a conseguir las virtudes, a evitar los vicios y agradarle con nuestro comportamiento a nuestro Redentor y Salvador crucificado Jesús. La experiencia de millones de personas ha demostrado que así como los malos hábitos y malas costumbres se forman en nosotros, a veces de repetir, frecuentes actos con los cuales los apetitos sensuales y las malas inclinaciones se oponen a las buenas intenciones de la voluntad, de la misma manera, las virtudes y las buenas costumbres se adquieren con frecuentes repetidos actos. Es simplemente tomar conciencia de repetir lo bueno y tratar de frenar lo malo. Entonces es como reformarnos a nivel espiritual, haciendo lo que sea por complacer al Señor. Así es que se ejercita la virtud. Así como una persona no puede ser definitivamente viciosa y corrompida, por más mala que sean sus inclinaciones, que la llevan al mal, también debe ejercitar su voluntad y cuando persiste en portarse de manera que Dios le agrade su comportamiento, así también... Nunca alguien logrará tener virtud y santidad, por más inspiraciones que la gracia divina le envíe, si su voluntad no se decide seriamente a inclinarse a hacer el bien y conscientemente evitar.